Da da da.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Citlali, tengo 38 años, soy de México, tengo una niña de 10 años, un niño de 1 año y la verdad cuando yo me enteré de este diagnóstico que fue cáncer de mama triple negativo, ductal y invasivo, no, la verdad no me acuerdo todas las palabras que el doctor dijo. Lo que sí recuerdo fue que tenía muy pocas probabilidades de sobrevivir y además yo empecé leyendo y buscando en internet mucha información que lo único que lograba era asustarme y no hay nada más alejado de la realidad porque para Dios no hay imposibles. Pasé por 8 quimioterapias que lamentablemente no funcionaron, el tumor siguió creciendo, me hicieron la mastectomía el 31 de mayo. Había invasión en los ganglios, así que fue mastectomía con vaciamiento axilar y acabo recién el 18 de agosto terminé con las radioterapias. Recientemente del sábado para acá, no sé por qué, empecé a experimentar como una especie de debilidad, algo de problemas en los pulmones, como tos. Hubo quien dijo hacer la prueba del COVID, no responde al cuadro, a lo mejor es neumonitis por radiación, en fin. Médicos, diagnósticos, medicamentos, ¿verdad? Aquí lo importante es que yo le he agradecido a Dios muchísimo que se trate de mí, porque yo puedo echarle todas las ganas para salir adelante con ayuda de mi familia y también en su momento les platiqué, viví un momento muy oscuro en mi matrimonio al inicio de después del diagnóstico, pero creo yo que Dios me ha mostrado que soy más fuerte de lo que creí que yo podía llegar a ser y estoy agradecida por eso, porque encontró los medios para que yo me diera cuenta que soy muy fuerte. Y también agradecí que se trate de mí, no se trate de mi hermana, de mis padres, de mis hijos, de mi esposo, que depende de mí. Y yo estoy haciendo todo lo posible por sanar y por salir adelante. Muchas gracias, Nadia, por hacerme parte de este grupo. Gracias por tus aportaciones, las aportaciones de Mariana, de Laura, me ayudan bastante. Muchas gracias, Nayeli, que ha sido parte esencial en mi tratamiento. Gracias por tu acompañamiento y tu amor, Marta, desde España. De verdad, son personas todas maravillosas. Las llevo en mi corazón. Me encanta pertenecer a este grupo, me encanta hacer las actividades que nos proponen. Este video de verdad ha sido liberador en muchos sentidos. Yo quiero decirles que no hay que tener miedo, hay que tener mucha fe. A veces el dolor invade nuestro positivismo, claro, pero también es importante saber que no importa cuán adverso sea el diagnóstico, porque si así pasa, es porque Dios así quiere que pase y entonces está bien que pase así. Yo me pongo a pensar que a lo mejor uno de mis hijos descubre la cura para el cáncer y que su motivación fue después de la muerte de su mamá, que murió de cáncer, qué sé yo. No sabemos, ¿verdad? La misión al final de cuentas es ser felices. Cada día es un logro superado, hay que vivirlo al máximo y si bajamos los brazos que sea para unirlos en oración por todas nosotras, para que pronto sanemos. Yo las abrazo con mi corazón, me encanta conocerlas en la distancia, me encanta leer sus historias, sus testimonios y espero de verdad que toda esta luz y todo este amor de este proyecto de Oncológicamente Juntas toque cada una de nuestras células y las mute de ser malas a ser células buenas y reparadas. Que Dios nuestro Señor las acompañe hoy y cada día y todas, todas logremos la sanación total. Las quiero muchísimo.